Hola gente, ¿todo bien? Bueno, en este video les traigo una colaboración con José Nomás de 14 tips que tienen que usar en Arena Breaker. Si no han visto la primera parte, les dejo el link en la descripción. La estamina es muy importante checarla, porque nos avisará cuando nos quedemos sin energías para correr, para que así cuando estemos en un PvP no nos quedemos sin energías para correr y movernos. Consiste en movernos de derecha a izquierda mientras nos agachamos repetidas veces para así recuperar energía sin que nos maten y esquivar balas a la hora de jugar. El sonido es uno de los factores principales del cual dependerá que ganes o pierdas un enfrentamiento, y más si es contra más de un jugador, como en este caso. Acá podemos ver que se acerca un jugador que yo pude escuchar desde lejos, gracias al uso de los auriculares. Bueno, voy a lootearlo y... ¿Notaron la distancia con la que se escuchó esos pasos? De ahí la importancia de usar los auriculares y el sonido del juego. Gente, ¿no les pasa que traen mucho loot de una partida y no tienen cómo organizarlo? Bueno, le dan al botón que está al lado de lista de deseos, le dan a organizar rápido y mágicamente el juego se los ordena todo en el depósito. Nunca te olvides de llevar unas pastillas en tu rig. Ya sea que escuches unos disparos, o sabes que en el lugar que irás habrá acción, tómate tus pastillas, ya que estas te ayudarán a poder seguir moviéndote incluso si te rompen las piernas, y la movilidad a la hora de un enfrentamiento es primordial. Algo a tener en cuenta es que estas deshidratan, así que espera que se termine su efecto antes de tomarte otra, o lleva unas botellitas de agua. ¿Ustedes han notado ese contador extraño en las partidas? Bueno, ese es el tiempo que le falta a la partida por finalizar y así puedan hacer ustedes las misiones. El realismo en este juego va hasta tal punto que tener una mochila llena te hará tosco al momento de rushear a alguien. Así que si este es el caso, te recomiendo tirar tu mochila en un lugar a cubierto y proceder al combate. Además de que esto te permitirá moverte mucho más rápido, también podrás lootear al enemigo y meterlo completo en su propia mochila, para después organizarte y llevarte solo lo importante. Gente, hacer misiones en el juego te permite avanzar de una manera muy rápida y eficaz porque te dan experiencias, armas, municiones y muchas cosas más. Bueno gente, espero les haya gustado el video, si fue así los invito a suscribirse y a darle like al video y bueno, me despido, chao.